Hola, soy Marco Martel. Apoyo la candidatura de Marco Rufo pensando que todo nuestro equipo podemos poner la agricultura y la ganadería en el lugar que se merece. Mi nombre es Caridad López. Me he presentado a esta candidatura para apoyar a Marco Rufo y juntos trabajar en todos los objetivos de los jóvenes y de los que ya no son tan jóvenes como yo, a cada uno de los ciudadanos de este municipio. Hola, mi nombre es Adrián Escobar Rodríguez, soy natural de Santa Lucía, Tirajana, y apoyo la candidatura de Marco Rufo, entre otros motivos, por la mejora del empleo en el municipio y por una apuesta a la educación en el mismo. Mi nombre es Olga Rodríguez y apoyo la candidatura de Marcos Rufo porque apuesto por un municipio en el que todos los ciudadanos seamos iguales sin ningún tipo de discriminación. Hola, soy Pedro Serpa y voy a apoyar la candidatura de Marcos Rufo porque después de 4 años trabajando a su lado, creo que su proyecto es el único viable para este municipio. Hola, soy Ana Belén Vicente Ruano, soy estudiante y presidenta de las Nuevas Generaciones de Santa Lucía. Apoyo esta candidatura porque queremos fomentar los estudios y los deportes para los jóvenes de nuestra sociedad. Mi nombre es Salvador Hernández González, vivo en Sardina del Sur y apoyo la candidatura de Marcos Rufo para mejorar la situación del comercio en Santa Lucía. Soy Paloma Cabrera, apoyo la candidatura del Partido Popular porque creo en el cambio. Hola, me llamo José Antonio Brito, soy de Santa Lucía, nacido y criado en la zona del Doctoral y quería decirte por qué apoyo esta candidatura. Uno, porque me parece un proyecto sólido. Y dos, porque vamos a tener un equipo que va a trabajar para todo el municipio. Soy Carmina Martínez y apoyo la candidatura de Marcos Rufo, no solo porque será el mejor alcalde para Santa Lucía, sino porque no conozco persona más leal, trabajadora y honesta, hará que nuestro municipio se coloque en el lugar que le corresponde. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Quintana Monzón. Apoyo la candidatura de Marcos Rufo porque quiero que Santa Lucía vuelva a ser el epicentro del sureste. Mi nombre es Minerva Guedes, confío en este equipo y venimos todos juntos a trabajar por este municipio. Soy Sergio Vega, nacido y criado en Santa Lucía. Apoyo la candidatura del Partido Popular, liderada por Marcos Rufo, porque creo en todas las posibilidades de mi municipio. Hola, soy Marcos Rufo, candidato a la alcaldía del Partido Popular para el municipio de Santa Lucía. Quiero para mi municipio, Santa Lucía de Tirajana, un cambio que vamos a dar entre los hombres y mujeres del Partido Popular. Un municipio donde el eje fundamental tiene que ser el consenso con los vecinos y vecinas de mi municipio. Para ello, les pido que consigamos a partir del 24 de mayo una alcaldía entre todos.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Como no me gustaría estar aquí en el escenario solo, si no les importa, voy a llamar a los compañeros de la candidatura que me acompañan. Vamos a llamar, no sé si de arriba o de abajo para arriba, a Benito Vega Olivares, a Caridad López, a Manuel Pico Cordero, Cristian Castellano Ramos, Cristian Domínguez López, Benjamín Navarro, Adrián Escobar Rodríguez, Pedro Suelta, Alejandro Martínez Martínez, Isabel Sánchez Medina, Francisco Quintana Corazón, Paloma Carrera Herrera, Marco Ángel Corona, Olga Rodríguez, que aquí quedan los sitios de los candidatos, si se quieren venir y sentarse por aquí. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Estos días que caminaba por los diferentes barrios de Santa Lucía, he tenido la oportunidad de invitarles a algunos de ustedes que están aquí esta noche, los cuales estoy muy agradecido. Y les comentaba en aquel momento que esta noche había dos sorpresas. Una de ellas es que está aquí esta noche con nosotros para que la escuchen, la vean, puedan hablar con ella y a lo mejor si queda tiempo cuando salgamos sacarnos alguna fotillo, la próxima presidenta del gobierno de Canarias, Australia. Y otra de las sorpresas que le traía esta noche es que está con nosotros para que la escuchen, la vean, hablen con ella y se saquen alguna fotillo también, como le ponemos. La próxima presidenta del Cabildo de Gran Canaria, Mercedes Sombra. Gracias a ustedes por también estar aquí una vez más en Santa Lucía. Permítame iniciar esta presentación de la candidatura agradeciéndole a la dirección del partido, a los afiliados y afiliadas del municipio de Santa Lucía y a los hombres y mujeres que conforman la candidatura del Partido Popular de Santa Lucía por depositar la confianza en mí para liderar nuestro proyecto político del Partido Popular en el municipio de Santa Lucía. Les prometo que voy a dar el máximo de mí para que en Santa Lucía hay una alcaldía del Partido Popular. Créanme que para mí es muy complicado intentar hablar de mala gestión e intentar no criticar al municipio en el que nací y me he criado. Creo que es injusto que por culpa de los que nos gobiernan y sus malas formas de hacer política, pongamos a nuestro municipio como lo que no es, como un municipio sin oportunidades. Queridos amigos, creo en Santa Lucía, creo en sus oportunidades y posibilidades. Para todos los ciudadanos, para la familia,
para los jóvenes, para los no tan jóvenes y también para los que nos visitan, que como ustedes saben, son muchos. Somos un municipio de hombres y mujeres trabajadores, honrados y sobre todo hospitalarios. El Partido Popular de Santa Lucía presenta a la ciudadanía santaluceña un proyecto serio, un proyecto eficaz, un proyecto conformado por vecinos de Santa Lucía que proceden de colectivos sociales, económicos y culturales. Vecinos y vecinas de Santa Lucía que conocen de primera mano los problemas de nuestros ciudadanos. Presentamos un proyecto de cambio, un cambio que debe producirse. Tras 36 años de gobierno, llámese nacionalista según ellos, y que tienen en mayor consideración las políticas que se hacen en municipios como en el de Agüímez que en las posibilidades de nuestro propio municipio. Santa Lucía siempre se ha caracterizado por ser referente en diferentes vertientes. Un referente comercial de toda la comarca del sureste y que hoy el grupo de gobierno ha maltratado y ha ahogado a los empresarios y empresarias de la Avenida de Canarias, la Avenida de la Unión, Fernando Juan Arteme, calle Insular y la propia Primero de Mayo. Han creado una zona peatonal sin consenso con los empresarios y con los vecinos de la zona, trayendo consigo los conflictos que todos sabemos. Hemos sido un referente agrícola y ganadero, y que hoy el grupo de gobierno se ha olvidado por completo. Hemos sido la única formación política que se ha preocupado por el sector primario en Santa Lucía. Los ciudadanos deben conocer que por culpa del actual grupo de gobierno de Nueva Canaria, Santa Lucía es el único municipio de la isla de Gran Canaria que no ha presentado ni un solo proyecto de infraestructuras rurales y regadíos para los municipios, proyectos financiados con el Cabildo de Gran Canaria y que por ello hemos perdido más de 400.000 euros de inversión. Han permitido que la Agencia de Extensión Agraria, que se situaba, como ustedes bien saben, en Sardina, se haya ido al municipio de Agüímez. Todo ello por no llevar un consenso con el Cabildo de Gran Canaria. Santa Lucía ha perdido el peso que tenía en el sureste. Aún no contamos con un polígono industrial como el de Doctoral, porque se le ha dado prioridad a un gran parque urbano que hoy tampoco es una realidad. Se le ha negado a los vecinos de Santa Lucía Casco el que tengan un medio de transporte público decente. Se le ha ahogado a los taxistas de Santa Lucía con nuevas ordenanzas que impondrán sobrecostes en su licencia. Se ha impuesto a los empresarios del sector de la hostelería un nuevo modelo de terraza con una nueva inversión en menos de un año. Y sobre todo, hemos perdido la capacidad de ser un referente en los servicios sociales básicos por falta de iniciativa. Y es gracias a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria que podemos seguir manteniendo estos servicios. Pero en todos estos problemas, el Partido Popular ha presentado alternativas y propuestas. Algunas de ellas quiero compartirlas con ustedes esta noche y comprometerme a ciertas medidas que si los ciudadanos de Santa Lucía nos dan su confianza a partir del 24 de mayo, llevaremos a cabo. El Partido Popular ha escuchado al sector comercial. Es por ello que si llegamos a un consenso con los empresarios y los vecinos de la zona, la Avenida de Canarias se volverá a abrir al tráfico. Se modificarán todas aquellas ordenanzas aprobadas sin consenso para no perjudicar a los profesionales de nuestro municipio. El transporte público como necesidad básica tendrá que cubrir la zona de Santa Lucía Casco como cualquier otro barrio de este municipio, porque los hombres y mujeres del pueblo de Santa Lucía también son nuestros vecinos. Se suspenderá por 5 años la implantación de las nuevas instalaciones de las terrazas. Habrá una mayor dotación económica en los presupuestos de nuestro municipio para el comercio, la agricultura, la ganadería y el turismo, para que estos sectores económicos nos hagan crecer como municipio, generen riqueza y creen empleo. Habrá todos los años una partida de inversión municipal para las pequeñas obras del municipio, no como en la actualidad, que la inversión hoy en día en los presupuestos municipales no llega a un 5%. Y tienen que saber que todas las obras que se han realizado en este municipio las ha hecho el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria.
vamos a reducir el coste en nuestras instalaciones deportivas eliminando la lista de espera y apoyando con esa reducción de dinero nuestro deporte base. Vamos a fomentar nuestra escuela de música municipal. Vamos a mantener nuestros servicios sociales básicos, cuestión que le pido a nuestra candidata al Cabildo de Gran Canaria, y ayudaremos a nuestros vecinos más necesitados con las ayudas de emergencia social. Y para ello se reducirá en más de un 50% las partidas de publicidad, protocolo, propaganda y autobombo del actual grupo de gobierno. Vamos a luchar, y se lo pedimos a nuestra candidata al gobierno de Canarias, que el centro de salud del cruce de Sardina sea una realidad. Queridos amigos, me presento a una alcaldía con propuestas que se pueden llevar a cabo. Frente a mí, la candidata de Nueva Canaria, que solo hace hablar, que solo habla de temas en los que no tenemos competencia. Y de lo único que se ha preocupado la señora alcaldesa es de lo grandes que eran sus carteles para darse a conocer, gastándose dinero público en cartelería y publicidad para quien no fue elegida como cabeza de lista en este municipio. Solo ha tenido en mente darse a conocer, porque ella no recorre las calles de nuestro barrio, ella no escucha a los vecinos. Por eso Santa Lucía necesita un cambio de rumbo, y ese cambio es lo que le pido a la sociedad santaluceña con los hombres y mujeres del Partido Popular que nos presentamos esta noche. Hombres y mujeres que trabajarán con los vecinos y vecinas de este municipio. Hombres y mujeres que se van a comprometer con nuestro municipio. Y para ello les pido la confianza para el próximo 24 de mayo. ¿Saben que nuestro lema de campaña del Partido Popular, esta campaña, será trabajar? Lo vamos a seguir haciendo con total ilusión, como lo hemos hecho de aquí para atrás. Hacer. Todos y cada uno de nosotros vamos a ir haciendo poco a poco para que esta Santa Lucía cambie. Y por último, crecer. Creo que si damos un vistazo a esta sala esta noche, creo que el Partido Popular está creciendo. Y si trabajamos... Y si trabajamos, hacemos y crecemos, les prometo una alcaldía del Partido Popular. Y si trabajamos, hacemos y crecemos, les prometo que Mercedes Roldós será la próxima presidenta del Cabildo de Gran Canaria. Y si trabajamos, hacemos y crecemos, les puedo asegurar que Australia Navarro será la próxima presidenta del Cabildo. Queridos Marcos Rufo,
Rufo, próximo alcalde de Santa Lucía. Mis queridos compañeros y compañeras de esta candidatura a regir los destinos de Santa Lucía en el próximo mandato, quienes van a ser los concejales que estén trabajando aquí a pie de obra, por ustedes, por todos los vecinos de Santa Lucía y también por los que están hoy aquí dentro, para todos los vecinos de Santa Lucía de Tirajana. Queridos amigos, el próximo 24 de mayo, y ya queda poco tiempo, tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de que la isla de Gran Canaria siga creciendo, que la isla de Gran Canaria alcance el liderazgo que nunca debió perder, que el trabajo que han hecho mis compañeros del equipo de gobierno en el Cabildo, y veo a muchos de ellos por aquí, que ese trabajo no se pierda, que ese trabajo se afiance, se consolide y que siga creciendo. Queridos amigos, nos jugamos mucho. Nos jugamos que esta isla de Gran Canaria, que este municipio de Santa Lucía, no siga en la senda de la destrucción de empleo, de la pérdida de oportunidades para nuestros jóvenes, de la pérdida de negocios, del cierre de empresas. Yo me comprometo ante ustedes, aquí en Santa Lucía de Tirajana, que si los gran canarios me dan su confianza, junto con el equipo que me va a acompañar a dirigir el Cabildo de Gran Canaria, vamos a luchar desde el primer día, porque los 111.000 gran canarios que a día de hoy quieren trabajar y no pueden, tengan una oportunidad de trabajo. Por los más de 10.000 ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía que a día de hoy quieren trabajar y no pueden, les vamos a dar una oportunidad. Porque todos esos jóvenes, 60% de paro juvenil en esta comunidad autónoma, en esta isla, 60%, 40% de ninis, de los que ni estudian ni trabajan, no podemos permanecer de brazos cruzados. Vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a crecer. Y lo vamos a hacer con las políticas de éxito del Partido Popular. Con esas políticas de éxito del Partido Popular, las de Mariano Rajoy, las de Mariano Rajoy que hace 3 años cogió un país al borde de la quiebra, al borde del desastre, al borde del rescate. Y ustedes habrán oído muchas veces eso del rescate. ¿Qué significa el rescate? El rescate significa nada más y nada menos que miremos qué ha pasado con países que fueron rescatados. Con Grecia, que echaron a la calle a miles de funcionarios públicos. Con Grecia, que sus pensionistas perdieron un 15% de su pensión. ¿Qué ha pasado con Irlanda, que también fue rescatada? Que sus pensionistas perdieron el 10% de su pensión. Y eso, el Partido Popular y Mariano Rajoy no lo quería ni para el resto de los españoles, ni para los canarios, ni para los gran canarios. No. Y se resistió. Y confió en nosotros como pueblo. Un pueblo que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Que ha sufrido mucho, mucho. Pero que a día de hoy se empiezan a ver los resultados. Que se empieza a ver creación de empleo, también aquí en Gran Canaria, que se empieza a ver crecimiento de la economía, también aquí en Gran Canaria, que en vez de cerrarse las empresas, se abren nuevas empresas con oportunidades para la gente para que trabaje. Otros son, ¿verdad, Marcos? Tú los conoces bien, los que llevan gobernando aquí en Santa Lucía 36 años, esos que cuando hablan del empresario, hablan como del enemigo. Esos que no saben que el 95% de las empresas aquí en Gran Canaria son pequeñas y medianas empresas, muchos de ustedes. El empresario es la peluquera de la esquina que da trabajo a 4 personas más.
El empresario es el que tiene el taller de reparaciones de coches, que da trabajo a otros cuantos más. El empresario es el panadero que se levanta a las 2 o a las 3 de la mañana para que al día siguiente tengamos el pan fresco para desayunar. Esos son los empresarios, esos a los que la izquierda, los progres, dice que el empresario es el enemigo del pueblo. No, señores, no. El empresario es el pueblo, porque el trabajo, el empleo, lo crea el empresario. Ese pequeño y mediano empresario, ese autónomo, que arriesga su dinero, que arriesga el dinero ahorrado, el de su familia, para abrir un negocio, para abrir una empresa. Y a esos que se levantan temprano cada día, que trabajan, que sudan, a esos son a los que vamos a ayudar desde el Cabildo, a esos, para construir Gran Canaria, para elevar a Gran Canaria, para que Gran Canaria tenga futuro. Crear riqueza, crear las condiciones para que los empresarios creen riqueza, para que creen puestos de trabajo. Y sin olvidarnos, claro que no, Marcos, las personas. Queremos el cabildo de las personas. Atender a las personas, a los más frágiles, a los más vulnerables, a los que más lo necesitan, a nuestros mayores dependientes, a nuestros discapacitados, a las mujeres víctimas de la violencia de género, a los menores en desamparo. Y eso lo hace el Cabildo, eso no lo hace el Ayuntamiento de Nueva Canarias, aunque se lo apropie. Eso lo han hecho mis compañeros del Cabildo que están aquí, porque el Cabildo y mis compañeros que están aquí son los que financian la teleasistencia, son los que financian las plazas de mayores del Centro de Mayores de Ferminita Suárez. Esos son los que financian las plazas de mayores del Centro Nicolás de Bari, aquí en este municipio de Gran Canaria. Esos compañeros míos, como Paco Santana, que está aquí en la primera fila, son los que luchan y favorecen las condiciones del agricultor de aquí, de Santa Lucía de Tirajana. Esos compañeros míos son los que luchan para que tenga patrocinio el windsurf de aquí, de Santa Lucía, y sea una oportunidad de negocio y una atracción turística importante. Esos compañeros míos son los que recientemente han puesto a disposición del pueblo de Santa Lucía, pero también de toda Gran Canaria, el Centro de Interpretación de la Fortaleza. Yo estuve con Larry Álvarez el otro día viendo esa maravilla que tenemos que conservar entre todos. Esa maravilla que es patrimonio de todos nosotros y que se lo tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que es un atractivo turístico para que la gente que viene a visitarnos, que va al sol y a la playa, porque afortunadamente tenemos el mejor clima del mundo, también venga aquí a Santa Lucía y venga a hacer turismo rural al núcleo de Santa Lucía Pueblo y que venga a ver la fortaleza y que se lo cuente a los demás, porque son sitios únicos en el mundo, únicos en el mundo, y son nuestro patrimonio. Ese patrimonio que tenemos que poner en valor, que tenemos que cuidar para dejárselo en legado a nuestros hijos. Yo les quiero decir que la candidatura que yo encabezo al Cabildo de Gran Canaria, les ofrecemos a todos ustedes compromiso, trabajo, honradez, ilusión, ganas. Que no hagan caso ustedes a los cantos de sirena de encuestas más o menos pagadas por otros, que poco tienen de realidad. La encuesta definitiva es la que ustedes van a realizar el día 24 de mayo cuando vayan a votar. Esa es la encuesta que vale, esa es la que vale. Que no hagan caso ustedes a los cantos de sirena de viejos políticos o de políticas anticuadas y fracasadas. Todos sabemos, y aquí en Santa Lucía hay mucha gente que tiene familia en Venezuela. En toda Gran Canaria hay mucha gente que tiene familia en Venezuela y que sabe que esas políticas antiguas, trasnochadas, nada más que traen hambre y sufrimiento. Que no juguemos al juego de la oca.
saben ustedes lo que va al juego de la Oca, ¿verdad? Que íbamos avanzando en las casillas y de pronto, cuando uno ya alcanzaba y tocaba con la punta de sus dedos, que parecía que llegaba a la meta, caía en el pozo. ¿Y saben ustedes qué significa caer en el pozo? Volver a la casilla de salida. Eso es lo que algunos nos quieren hacer llevar. Miren, yo creo que hemos sufrido mucho. Los Gran Canarios han sufrido mucho. Muchas familias en paro, muchas familias con mucho sufrimiento, muchos abuelos manteniendo y dando de comer a sus nietos. Y eso, que ya se está viendo la recuperación, que ya con el trabajo de todos y con el esfuerzo de todos empieza a dar sus frutos, no lo podemos tirar por la borda. No podemos jugárnosla a políticas trasnochadas, a políticos antiguos, a experimentos. Hay que apostar a caballo ganador, a lo seguro, al bienestar, a la creación de empleo. Siempre, siempre en este país, los progres, los socialistas, nos llevan al fracaso, nos llevan al borde del precipicio. Y cuando nos tienen en el borde, entonces todos nosotros nos acordamos del Partido Popular y decimos que venga, que venga, que venga el Partido Popular a sacarnos del desastre. Nos pasó en el año 96, cuando se fue después de 17 años Felipe González y tuvo que venir Aznar a recuperar este país. Ha vuelto a pasar hace apenas 3 años, cuando el desastre de Zapatero nos dejó de nuevo al borde de la ruina. Y ha tenido que venir el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy a sacarnos otra vez adelante. No comentamos el error de pensar que no pasa nada. Miren para Venezuela. Esos experimentos no tienen vuelta atrás. Esos experimentos quitan libertades. Esos experimentos nada más que dan sufrimiento a la gente. Y al que discrepa, lo meten en la cárcel. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad y yo estoy segura, completamente segura, de que con la confianza de ustedes y con nuestro compromiso, vamos a conseguir que Marcos Rufo sea alcalde de Santa Lucía. Partido Popular siga gobernando el Cabildo de Gran Canaria y sigamos avanzando y consigamos todavía. Y sobre todo, estoy segura de que ustedes la van a llevar en volandas, van a llevar en volandas a la primera mujer presidenta del gobierno de Canarias. Para. ¿Qué pasa? Veo caras raras. Sois el Partido Popular, ¿no? Sí, ya sé que son tiempos difíciles, pero yo creo en vosotros. No os habéis cruzado de brazos ni un solo instante. Trabajar. ¿Sí? Trabajar. Mientras otros tiraron la toalla, vosotros habéis dado la vuelta a una situación límite. Pero falta mucho por hacer. ¡Hacer! ¿Quién lo va a hacer si no? Se está creando empleo. Insuficiente, pero el principio del camino. Está demostrado.
El Partido Popular y los españoles formamos un buen equipo para mejorar la calidad de vida de las personas, para crecer. ¡Crecer! Yo creo en este equipo. Yo creo en vosotros. Yo creo en este país. Queridos amigos y amigas, quiero agradecerles a todos que estén hoy aquí arropándonos y transmitiéndonos la fuerza y la ilusión del Partido Popular de Santa Lucía. Gracias a todos. Quiero también darle las gracias a todos los compañeros que han hecho posible que este acto se celebre y que sea todo un éxito. Gracias, queridos compañeros, por trabajar de forma desinteresada. Y también me van a permitir pues saludar y que se levante, se los voy a pedir. Aquí está la candidata a la Villa de Santa Brígida, la alcaldesa de Santa Brígida. Candidatura de este municipio, el alcalde de Moya, el próximo alcalde de Moya. ¿Cómo no? Están los actuales consejeros del Cabildo de Gran Canaria, consejeros del Partido Popular, que se levante. Al Parlamento de Canarias. Pepa Luzardo, levántate, Pepa. Ana Guerra, levántate. Ángel Gordó, también. Audrey Pérez, levántate. Paco Santana, que no te veo, levántate también, que todo el mundo te conozca. Oye, Paco Santana, son los parlamentarios del Partido Popular a partir del 24 de mayo. No tengo la menor duda. Querido Marco, sigo con mucha atención y te consta, porque además soy la presidenta del Partido Popular de Gran Canaria y entre otras, esa también es mi obligación, el trabajo que vienen desarrollando aquí en Santa Lucía, tanto tú como en tu equipo.
Y yo te puedo decir que estoy segura de que contigo, con el resto de los compañeros, que me encantaría que estuvieran aquí conmigo para que se les viera, para que se les visualizara, pero con todos los compañeros candidatos, pero sobre todo con todos ustedes, amigos y amigas de Santa Lucía, el próximo 24 de mayo vas a ser el alcalde de este municipio. Serio, honrado, honesto, con muchísima experiencia, que va a liderar y lidera ya
Mercedes Rondó, que va a ser la próxima presidenta del Cabildo de Marco Rufo. Amigas y amigas, tampoco tengo la menor duda de que yo voy a ser la próxima presidenta del gobierno de la primera también del Partido Popular. Tengo el inmenso honor de liderar la lista al Gobierno de Canarias, de ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, en representación de todos los hombres y mujeres del Partido Popular de Canarias, y la responsabilidad de ganar las próximas elecciones. Y les decía que estoy convencida de que voy a ser la próxima presidenta del gobierno. Porque miren, yo me pateo todas las islas. Es más, yo siempre presumo de que tengo en mí la suerte de representar a casi todas las islas. ¿Por qué? Soy hija de madre palmera, de padre herreño. Yo nací aquí en Gran Canaria, llevo 8 años trabajando entre Tenerife y Gran Canaria y además pateándome el resto de las islas. Es decir, que conozco a la perfección todas y cada una de las islas de Canarias y además, y lo más importante, conozco los problemas que existen en cada una de las islas canarias. Pero yo digo que voy a ganar y que estoy convencida de que voy a ganar, porque los canarios lo que me dicen en todas las islas es que quieren un cambio. Que quieren un cambio en todas y cada una de las islas. Que no quieren volver al pasado. Es decir, volver a esta época que hemos tenido durante 4 años, que lo que ha supuesto son 4 años perdidos, 4 años de confrontación, de enfrentamiento gratuito con el gobierno de la nación, entre islas, con los cabildos, con los ayuntamientos. Y a mí me dicen los canarios que eso no lo quieren. Y también me dicen que no quieren jugarse el futuro con aventuras y experimentos, que lo que quieren es un cambio. Yo les digo a ellos, yo represento ese cambio. Sí, el Partido Popular representa ese cambio, pero lo más importante, yo quiero ser la esperanza de cientos de miles de gran canarios y de canarios que lo que quieren es un gobierno que trabaje por dar respuesta a los problemas reales, a los problemas del desempleo, a los problemas de la desigualdad, a los problemas sanitarios, a los problemas con la dependencia, a los problemas de las personas con discapacidad, a los problemas que tenemos en educación. Y yo hoy aquí, ante todos ustedes, ante los hombres y mujeres del Partido Popular, pero también ante todos los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan de este municipio, quiero decirles que yo voy a trabajar, me voy a pelear, voy a dar lo mejor de mí misma para trabajar, para que en Canarias, y concretamente también aquí en este municipio, pongamos y facilitemos más inversiones para que haya más empleo aquí en Santa Lucía y en Gran Canaria. Que voy a trabajar, que voy a poner lo mejor de mí misma para rebajar los impuestos. Sí, queridos amigas y amigas, vamos a rebajar los impuestos. Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese injusto impuesto. El actual gobierno de Canarias recuperó en el año 2012 un impuesto que ha supuesto que más de 1.000 canarios renuncien a la herencia que le dejaron sus padres y han tenido que renunciar porque no tienen para pagar ese impuesto. Y es que somos la comunidad autónoma, la cuarta comunidad autónoma de toda España donde más se paga por ese impuesto. Y también vamos a hacer una rebaja en el tramo autonómico del IRPF. Vamos a bajar un punto a las rentas bajas y medio bajas. Y vamos a rebajar medio punto a las rentas medias y media altas. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos que las familias tengan más poder adquisitivo, que puedan ahorrar o consumir, que crezca la demanda. Y porque queremos también que los empresarios canarios sean más competitivos. Y por eso vamos a hacer esta rebaja de impuestos. Tengan por seguro que lo van a hacer. Y yo me voy a fajar, voy a pelear
por reducir las listas de espera sanitarias. Claro que sí. Y por reducir las listas de espera. ¿Por qué los dependientes canarios tienen que estar en una lista de espera de más de 5 años para que le digan a qué servicios tienen derecho? Eso no puede ser y eso no va a ser conmigo. Conmigo como dependiente. Y también, queridos amigos y amigas, me voy a pelear, voy a trabajar para que tampoco tengan que estar en las listas de espera las personas que presentan una discapacidad. ¿Por qué tienen que estar más de 2 años esperando para que se les reconozca el grado de discapacidad? Eso no puede ser. Y amigos y amigas de Santa Lucía, escúchenme, conmigo el centro de salud va a ser una realidad más. Soy consciente de lo que estoy diciendo y lo vamos a tener porque es justo, porque es necesario y porque han pasado más de 4 años con engaño tras engaño diciendo lo que sería una realidad. Y amigos y amigas, también me voy a pelear, voy a fajarme, voy a trabajar al máximo para que nuestros niños, nuestros jóvenes cuenten con una educación de calidad. No podemos seguir siendo número uno en España y en Europa en fracaso escolar. No, no lo vamos a consentir. Y vamos a trabajar por tener una educación de calidad, una educación que contemple la innovación, la investigación, la cultura del emprendimiento, pero sobre todo la excelencia. Nuestros niños, nuestros jóvenes, no voy a permitir que estén en condiciones de desigualdad con el resto de la Unión Europea. No lo voy a permitir. En algo me voy a dejar la piel, créanme, es con las mujeres canarias. Sí, me voy a dejar la piel con las mujeres canarias, les voy a decir por qué. Las mujeres canarias somos las que más tardamos en tener una oportunidad de trabajo en toda España. Las mujeres canarias tardan 19 meses en encontrar una oportunidad. El resto de las mujeres de España, la media son 17 meses. Incluso hay comunidades como la Balear, que saben que es igual que la nuestra, turística, que tardan 12 meses. 12 meses me parece un mundo. Pero 19 meses, eso es impresentable. Pero es que además, las mujeres canarias presentamos una tasa de desempleo del 32,2%. 7 puntos por encima de la media nacional. Pero es que además, las mujeres canarias tenemos un paro superior en 2 puntos al paro masculino. Pero es que además, de los además, la mujer canaria se pega en el desempleo más de 2 años. Y el 47% de estas mujeres desempleadas son mayores de 45 años. Y yo hoy aquí en Santa Lucía les digo a todas las mujeres, yo les voy a devolver la esperanza. Esto tampoco lo... Voy a dejármelo a piel por los hombres y mujeres mayores de 45 años. Hombres y mujeres todavía jóvenes. Yo ya soy un poco mayor. Que ellos todavía jóvenes. Vamos a ponerle algo de alegría a esto porque es muy triste. Con hijos a su cargo. Con problemas económicos y con cargas económicas. Pagando la hipoteca. Y que me paran en la calle y me dicen, Australia, ¿cuándo voy a tener una oportunidad? No estoy cotizando. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Quién me va a pagar una pensión de jubilación? Y eso cada vez que lo pienso, de verdad, me encoge el corazón. Y yo voy a poner a esta política en Canarias corazón, que es lo que le ha faltado a este gobierno, corazón. Les pido su confianza.
Les pido su confianza, de verdad. Yo me voy a dejar todo lo mejor de mí, porque yo quiero trabajar por esta tierra. Y quiero trabajar porque yo quiero a Canarias. Quiero a la gente de Canarias. Creo que se puede hacer más con menos. Creo en la solidaridad entre todos. Creo que se puede salir adelante con esfuerzo, pero con sentido de la responsabilidad. Y eso ha faltado aquí en Canarias durante mucho tiempo. Pero claro, yo sola no lo puedo hacer. Yo sola no lo puedo hacer. Por eso hoy vengo a pedirles a todos ustedes que me ayuden. Que me ayuden, de verdad. Que lleguen conmigo a todos los lugares, a todas las personas que antes les indicaba. Y que presuman con ilusión, con ganas, que el Partido Popular tiene a los mejores candidatos aquí en Santa Lucía, en Gran Canaria y en Canaria. Pero no solo tiene los mejores candidatos, es que tenemos los mejores programas. Y tenemos los mejores programas porque Marco se conoce este municipio palmo a palmo, porque se lo lleva pateando durante muchos años, porque escucha a la gente. Y sobre todo, porque quiere dar respuesta a los problemas de la gente. Y lo mismo quiere Mercedes. Y lo mismo quiero yo. Y yo lo que le digo humildemente, denme la oportunidad. Denme su confianza. Yo estoy segura que si me ayudan, yo no les voy a defraudar. Y no les voy a defraudar primero porque voy a gestionar con eficacia, con honradez y transparencia. Pero sobre todo, dando lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es que estoy preparada. Tengo sentido de la responsabilidad. Y estoy enamorada de Canarias y de todos los canarios.